Iván. Iván Escudero con información en vivo desde la Costa Verde. ¿Lo tenemos? Hola. Bien, el tema que viene a continuación es un tema importante. No porque tengamos coronavirus en el país, sino por el impacto que ha generado esta enfermedad en China y la conexión que tiene el Perú con China con el tema de los medicamentos. Y no solo eso, el hecho de que se genere una alarma aún sin tener casos y que haya hecho que las personas intenten abastecerse frente a una emergencia que aún no existe. ¿Está listo, Iván? Vamos con Iván Escudero. ¡Aló! Desde la Costa Verde. Claudia. Así es, Claudia, desde la vía Costa Verde y el lugar donde el día lunes un ciclista perdió un dedo en un accidente en la ciclovía que tú estás observando y que también a través de la radio describimos. Una vía provisional corresponde a una obra ejecutada por la municipalidad en su integridad, que corresponde de 2 kilómetros con 90 aproximadamente. Es esta obra que se ejecutó en el gobierno de Jorge Muñoz y que ha sido inaugurado el 27 de febrero. Pero lo que yo quiero que tú puedas entender es el peligro que para algunos ciclistas corresponde esta vía. Una talla aproximada de 1,70 m es la que tiene un ciclista promedio sobre su bicicleta. Este ciclista queda sobre las barandas de protección que existen en esta vía provisional, y para ellos esto representa un claro peligro. Hemos conversado con uno de ellos, quien nos ha mostrado justamente y nos ha dicho esta preocupación. Escuchemos. ¿Es un peligro? Sí, es un peligro de todas maneras, porque si has visto, el asiento está justo en la baranda, entonces tu punto de equilibrio está muy alto. A veces cuando estás montando te apoyas cuando estás subiendo, y si te apoyas no hay dónde apoyarte, te puedes ir. Para ustedes esto sí es un peligro si estuvieran sobre la bicicleta. Sí, sobre la bicicleta, sí. Hay un anuncio ahorita subiendo que dice que tienes que bajar de la bicicleta para subir. Pero si usted viniera por el lado del frente, ¿no hay algo que le pueda advertir? ¿Ha notado algún tipo de letrero? De allá no he leído, pero de acá sí. Claro. O sea, acá subiendo sí. Claro. Pero nada, esta parte sí está, para mí está mal hecha, ¿no? Me imagino que la van a terminar. Bien. Bien, Claudia, bastante preciso lo que mencionó el ciclista, y es cierto, la altura sin bicicleta es a la cintura aproximadamente, que llega a esas barandas que se han colocado en este puente provisional. Sobre la bicicleta uno queda prácticamente suspendido, sin ningún tipo de protección hacia lo que es la vía Costa Verde, una vía rápida con vehículos. Además, también hay que ser claros, Claudia, que aquí donde ocurrió el accidente, se ha colocado luego del accidente, hace un par de horas, un letrero que advierte a los ciclistas que tienen que descender de su vehículo móvil para que puedan esto pasarlo caminando. Sin embargo, nosotros hemos podido comprobar que ese letrero que te menciono no se encontraba cuando sucedió el accidente, por lo que esto indiscutiblemente tiene todavía muchas preguntas sin respuestas. Luego de un enlace que hicimos más temprano a través de Exitosa, donde se notó la ausencia de inspectores de tránsito, estos han llegado ya al lugar y aquí están colocados para que adviertan a los ciclistas que tienen que descender por esta vía provisional para que puedan seguir transitando. Es el panorama que se tiene aquí luego de haber ocurrido este lamentable accidente que dejó a un joven con un dedo amputado, su dedo meñique, luego de un accidente que sufriera aquí en esta obra recientemente inaugurada el 27 de febrero, Claudia. Quiero, por la información bastante claro, Iván Escudero desde la ciclovía de la Costa Verde y el peligro que representa a tomar las medidas de precaución del caso.